Lo que ocurría ayer por la noche en el Gigante, en donde se jugó un partido, bueno, el tema de las bengalas. Impresionante recibimiento, sí, sí. Marcelo. Es un colorido fantástico, pero volvemos a insistir, las bengalas están prohibidas, y habrá que ver si no le trae alguna consecuencia Central, que comenzó ganando el partido con este gol de Marco Rubén de cabeza y, bueno, puso toda esa enjundia, ese fervor. Un equipo intenso, ¿eh? Cuando uno habla de un equipo intenso, un equipo que está muy metido, que va a trabar en todos los sectores, que va a pelear cada una de las pelotas, en un partido muy áspero, que tuvo un muy mal arbitraje. Paolo Golz, que le pega sin pelota, Lustó no había visto nada. Viene Echenique, a quien he criticado muchas veces. Echenique ahí adelante se comprometió con el juego y le dijo: mirá, pasó esto, vos no lo viste, ninguno de los asistentes lo vieron. Y lo llamó al árbitro para que cumpla con la sanción. Una agresión sin pelota es roja directa. Lustó marcó la doble amarilla, pero como Golz estaba amonestado. Bueno, Central tuvo en el segundo tiempo situaciones como para poder liquidarlo al partido, para no tener que llegar sobre los últimos minutos, en donde terminó sufriendo el ingreso de Espinosa, más el desgaste que había hecho un Central que había jugado muchos pibes con algunos juveniles, un partido muy intenso. Boca es cierto que con uno menos y aguantando lo que pudo, pero esos 15 minutos sacó Boca lo que tenía de jerarquía, de historia, de puntero, y fue a buscarlo. Miren las situaciones que tuvo Central para marcar el segundo, pero no lo pudo hacer. Y en los últimos 15, Boca estuvo cerca de marcar el empate. Insisto, el ingreso de Espinosa le dio otro aire en la ofensiva. Cardona, que se mostró como el conductor del equipo. Algunas distracciones como este córner, pero Central volvió a cosechar un triunfo. El segundo consecutivo con Leo Fernández, mostrando garra, un espíritu combativo. Y un equipo que cuando tiene la pelota, sin tenerla mucho, va al frente con otros conceptos, siendo muy vertical y aprovechando mucho el juego hacia las bandas para nutrir tanto a Rubén como a San Pedro. Muy importante, sobre todo desde el esfuerzo que hicieron los jugadores. Y conforme con el triunfo, y en realidad fue justo, y si también lo ganábamos por un gol más, también estaba bien. La actitud y el orden que tuvo en todo momento para achicar espacios, si bien sobre el final tuvimos algunas situaciones en nuestro arco, pero bueno, ante un rival de esta jerarquía, era normal que pudiéramos sufrir algún contratiempo. Pero creo que en líneas generales me quedo con la actitud, con el coraje de ir a buscar. Lo buscamos al partido en todo momento, hicimos un cambio en el entretiempo tratando de seguir buscando el arco rival y bueno, en algunas que otras jugadas lo podríamos haber aumentado, como te dije antes. No, me agarra contento, y obviamente que si a uno le va bien en el transcurso de los partidos va agarrando confianza, eso es así. Así que esperemos que todos sigamos así, todo el plantel, con esa confianza que estamos agarrando a través de estos dos partidos de la victoria para llegar de la mejor forma al clásico, a la pretemporada o a lo que venga. Creo que con siendo firme, estando ordenado defensivamente y bueno, intentando desde ahí, desde esa base, de la base del sacrificio también, ir para adelante, y nos está dando resultados. Aparte, ganamos dos victorias importantísimas ante dos rivales muy duros que están peleando por la punta del torneo. Y bueno, venimos bien, el equipo tomó aire, se renovó, lamentablemente todos los cambios que son malos por un lado, por otro lado te dan en este caso aire y confianza, y bueno, nos viene saliendo bien. Seguir pensando en lo que viene, en Independiente, y después obviamente en el clásico, y terminar de la mejor manera.